El anteproyecto del presupuesto municipal nuevamente asigna recursos para la remodelación del Parque Las Piedrecitas en el Distrito 2 de Managua. Esta vez es de 83 millones de córdobas. El año pasado se asignaron 30 millones y no se ha notado avance, señaló Marvin Martínez, miembro de la Comisión de Presupuesto PIA 2021. En este caso, en el Distrito 2, la problemática que se ha visto es que el parque ícono de la vieja Managua, como es el Parque Las Piedrecitas, en el año 2021 se le asignaron 30 millones de córdoba para su remodelación, su reconstrucción y habilitarlo pues para los ciudadanos de este distrito. Y hemos hecho un sondeo de las promesas que se han hecho, de los recursos que se han asignado, y hemos visto que no hay mayor avance más que algunos removimientos de tierra, poca gente trabajando y un desalojo total. Para el 2022 se le asignan 83 millones de córdoba y en eso estamos insistiendo, en que ya tiene una proyección presupuestaria que ya va terminando este año, a 2 meses para que termine, y no vemos mayor avance con esos 30 millones de córdoba. El 28 de octubre finalizan los cabildos sobre las consultas de dicho presupuesto, donde las principales quejas de los capitalinos han sido por el incremento de los impuestos de bienes inmuebles. Habían pobladores que se quejaban que pagaban 800 córdobas anuales y ahora les toca pagar 10.000 córdobas anuales. Personas que pagaban 12.000 córdobas anuales ahora tienen que pagar 120.000 córdobas anuales. Entonces, hemos encontrado también dificultades en algunos barrios donde la basura sigue siendo su mayor problemática, y las aguas negras, la construcción de calles. Y en otros sectores también hemos visto que se sienten contentos los pobladores porque les ha llegado el progreso. De los 712 barrios que tiene el municipio de Managua, al menos 400 barrios son beneficiados en el plan de inversión anual. La propuesta del presupuesto municipal 2022 contempla más de 7 mil millones de córdobas. Noticias 12, Darlene Téllez.